¿Tu ex? Eso iba a pasar tarde o temprano. ¿De qué me hablas? Ya valió verga todo. ¿Qué saben? No sé. Solamente están preguntando por Ávila. Y el señor te está buscando. Dile que estoy ocupado. ¿Qué no me oíste? Te está buscando. No, está director de la revista. Te la bañaste. ¿Por qué tiene que ser tanto pinche pedo cogerse una vieja, chinga? Pues por eso les dicen viejas, ¿no? Me espantaste, pinche Adrián, cabrón. ¿Qué pedo, pinche Tony? ¿Qué haces aquí? Es bien temprano, yo ya te hacía tirándotela. Puta, ojalá, cabrón. Se me dio mi portafolio, güey. Pinches viejas, güey. ¿Qué pinches choros hay que decirles para que aflojen, güey? ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Qué no se supone que tú deberías estar con tu vieja? Pues nada, ya sabes, se vino duro la chamba y valió. Uy, ¿no llegaste a tu aniversario? Eso es tarjeta roja, cabrón. Pues cabrón, hay días que nada más no se puede andar festejando. Pero una vez que se le mete una idea a Laura, ya no hay nada que hacerle. A ver, Nasa, llévate esto. Pero le dijiste que ibas a ir, ¿no? Pues más o menos, pero ya se encabronó y todo valió madres. Qué pancheras son las viejas, ¿eh? ¿Te digo la neta? Adrián, tú no tienes el chip de cabroncito, güey. Esa vieja sí te puede lastimar. No todos somos como tú, güey. Pues deberían. Sí, hijo. Ven. ¿Te puedo confesar algo? Puta, y bien. A las viejas les gusta que las frustren. No digas mamadas. Espérame, cabrón, me estás interrumpiendo. A las mujeres... Las mujeres siempre van a estar frustradas. Si porque no hiciste algo o porque hiciste algo mal, igual van a estar con su jetota. ¿O no? ¿O no? Pero entonces, ¿de qué va esto? Si pierdes, pierdes. ¿Y si ganas, pierdes? Cabrón, esa no es una buena actitud. Pinche Tony, estás bien pedo, güey. ¿Estuviste fumando mentolados? No me estás entendiendo, güey. Las mujeres siempre van a estar insatisfechas. Pero si lo haces bien, puedes hacer que estén insatisfechas y calientes. ¿Ok? No hay cosa que más haga encabronar a una vieja que estar esperando a que un cabrón se decida. Así que, si la vas a hacer emputar, hazlo a propósito. Pues esto ya no creo que me lo reciban. ¿Qué dices? Pues que se chingue. Nos la chingamos.